Hola Blockers, estamos aquí en el primer podcast. Tengo un invitado especial. No sé si te quieres presentar tú mismo. Me llamo Juan Moreno, me pueden encontrar. Hay un canal de YouTube que se llama La Soga de Sayori. Yo también uso el name tag de Kmart. Juan es un experto, o al menos quien yo considero que tiene más experiencia en el tema de Dragons de Megablocks. Y vamos a estar aquí platicando un poco acerca del tema. Una línea que salió ya en el 2002 y que tiene más de 183 sets. Entonces es una línea muy grande. Yo creo que la más de todas, no sé cuántas tenga Halo, ¿verdad? Pero pues esta está sumamente grande. Pues no sé si quieres platicar algo acerca de su inicio o algo aquí, Juan. Fíjate, tomando por, bueno, o empezando más bien por la línea de los sets, pasa algo curioso con Megablock en sus inicios, que es el hecho de que tenía la costumbre de que sacaban sets sin anunciar. O sea, tú tenías el catálogo, había digamos tres capas en lo que eran las series de Megablocks. Tú conseguías un set, en su set venía su instructivo, tú veías el instructivo y venía una lista de otros sets de consigue esto, esto y esto, y así está, ¿no? Pero había una segunda capa de sets que no sacaban, o sea, sets que no anunciaron y que son parte de la colección, ¿no? Entonces venía otro instructivo diferente y venían otros sets que nadie te dijo que ahí estaban, pero ahí están. Y es como que era una segunda wave o una extensión de la serie. Se notó mucho más que nada a partir de, si mal no recuerdo, Metal Age, que fue la que se notó más, porque prácticamente la mitad de Metal Age estuvo escondida, nadie se dio cuenta. Y luego estaba una tercera capa, que eran sets que de plano o no venían en un instructivo, o eran cajas, que juntan varios sets en una caja y es como que una promoción, ¿no? De que... Ah, ok, sí, un 3 en 1, un 2 en 1, así, ¿dices tú? Sí, o sea, que son varios sets, una especie de edición especial de que este set y este set, bueno, van todos en una caja, una edición especial. Sí, muy bien. Y aparte, también está el hecho de que en la serie de Dragons están sets de varios tamaños, pero también hay dos tipos de sets que se cuentan como sets, que es lo que alarga la lista bastante, que son los huevos de dragón, que es algo que se empezó a ver a partir de Fuego y Hielo. Ahorita vamos a verlo de la cronología. Y los sets de expansión de armada, que fue lo que empezó con lo de Spell Castles. De ahí que la lista de dragón sea tan grande, y es un show conseguir como que una lista específica o ver exactamente todo lo que tuvo dragones. Y más que todo porque de qué manera es en la que Mega promocionaba los juguetes, ¿verdad? Porque pues yo no recuerdo haber visto comerciales en la televisión, a pesar de que sí hay, en el canal aquí pueden ver algunos, sí existen. Yo no los vi, y en dado caso que los pasara, pues no sé dónde, ¿verdad? Si fuese en Cartoon Network o en algún canal para niños, ¿verdad? Como tú dices, pues era difícil realmente saber al respecto, ¿no? De la línea, conocerla. Fíjate también, el detalle es que yo me acuerdo porque yo crecí con la serie, ¿no? Pues yo estaba morrillo cuando empezó. La primera saga de Dragons en realidad fue algo de importación. Nada más lo encontrabas en Sam's Club. O sea, no estaba ni en Soriana, ni en Walmart, ni ninguna de otras tiendas. Como Sam's era una tienda americana que trae cosas, por valga la redundancia, de Estados Unidos, pues nada más lo encontrabas ahí. De ahí salieron, y es algo que sé que continuó. Te estoy hablando que pues, se expandió a Walmart, ya hasta Crystal Wars. O sea, hubo dos series que mucha gente pues no las vio. También dicen, yo he escuchado que algunas personas hablan acerca de algunas jugueterías así olvidadas que las tenían. También yo escuché eso, ¿no? Que todavía siguen apareciendo de repente por ahí. Julio Cepeda, no sé, también he escuchado que Julio Cepeda vendió. Ah, sí, Julio Cepeda en su tiempo. Creo que también se pegaron hasta Crystal Wars, si mal no recuerdo, porque te digo, la primera serie, pues así fue como que cosa nada más de Sam's, que fue también por lo primero que sacó Megablock respecto a Dragons, que fue una idea pues completamente de ellos, a diferencia de actualmente que sacan cosas de Halo, de Call of Duty, cosas que ya están, ¿no? Y nada más se hace la licencia. Dragons fue una licencia propia de Megablock, fue una invención de ellos. Y vaya que es difícil, porque en ese momento pues la marca dominante estaba pues bien dura, ¿verdad? Entonces esta, digamos que empezaba a marcar una diferencia en cuanto a las figuras, porque en las articulaciones pues vemos las mismas básicas que tiene ahí Lego en sus figuras, pero los vemos con un detalle pues
muy superior. De hecho, estas figuras son las que yo prefiero para customizar, porque ya de por sí la escultura como tal es rica, ¿no? Pues ya si tú le empiezas a acentuar los detalles, que los remaches, las hebillas, el cinturón, unos traen espadas, otros traen arpones, y es cuando realmente te das cuenta que cada figura es única. ¿Tú crees que lucen pues iguales? Ya que empiezas a ver los detalles, te das cuenta que los cascos son diferentes y las armaduras son diferentes, y pues es una gran variedad de en cuanto a eso, ¿no? Y de hecho la serie se notaba que tenía mucho amor, como tú dices, está el detalle del esculpido, que era algo impresionante. Incluso hasta la fecha son figuras que no tienen nada que envidiarle a series pues ya modernas, donde ya Megablock, que ya ahora es Megaconstructs, tuvo una evolución muy grande. Digo, se notaba mucho el amor en esta serie, porque incluso puedes ver hasta la cota de malla. O sea, son detallitos que es muy impresionante. Cada figura tiene un casco diferente. Y aparte también, conforme fueron avanzando las sagas o las épocas de Dragons, también se veía la evolución, tanto de las figuras, del esculpido. Los dragones también fueron cambiando y fueron mejorando en cuestión de articulaciones, de detalles. Se notaba mucho la progresión. Dragons fue mucho tiempo como que la columna vertebral o la bandera de Megablocks, era como que su obra maestra, ¿no? Por así decirlo, o el preferido, el primogénito. Y algo bien interesante es que aquí fue cuando, bueno, Mega siempre se ha caracterizado por experimentar, ¿no? A veces pues le sale, a veces no le sale. Y estas figuras tienen un detalle, no sé si todas, pero sí algunas, tienen una placa de metal en el interior. Tú le remueves el torso y en la parte del pecho trae una figura de una placa de metal ahí adentro, porque algunos de los dragones en la pata traen un imán. Entonces tú le acercas la figura y es como si la estuviese agarrando, ¿no? O apretando, aplastando, lo que tú quieras, ¿no? La cosa es que trae ahí una, se adhiere, ¿no?, a la pata. Entonces eso es muy interesante, porque se utilizó después en Spider-Man. También hay un Spider-Man que trae una plaquita dentro. Entonces pues aquí vemos ya cómo empezaba a experimentar, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Fíjate, no me acordaba de eso. Era un detalle muy bonito, ¿no? Porque daba la impresión de que el dragón se llevaba al caballero. Y eso de la placa estuvo vigente, si mal no recuerdo, hasta la serie de Metal Age. Ahí fue donde ya les quitaron la placa de metal. No sé por qué razón, pero sí es algo que se mantuvo prácticamente todas las series hasta que llegó la era del metal. Y por otra parte, si tú te recuerdas también, los dragones, pues algunos traían ahí un medallón con el cual traían ahí un mecanismo de luz. De luz, así es. Los cristales, los famosos cristales. Hablando un poco de la historia, de hecho, el giro central, bueno, más bien, el giro central de todas las sagas en realidad fueron los cristales. Era el motivo de las peleas de todas las sagas, ¿no? Siempre fue los cristales de poder. En unas series más, en unas series menos, pero sí fue como que el centro de atención, ¿no? El porqué de ser de toda la historia de Dragons. Era algo también pues que tenía su función, o sea, tenía su función histórica o su función de canon. Y pues también era cuestión de mecanismo, de que lo ponías en cierta parte y encendía una luz, lo ponías en el dragón y el dragón también encendía luz, y le daba un motivo de ser, ¿no?, más allá del canon. Y bueno, y volviendo otra vez a las figuras, hay unas que son mis favoritas y yo creo que las de todos, ¿no?, que son, es esta figura que estoy mostrando aquí. Es de la serie, son los Borgans, el bando de los Borgans. El bando de los Borgans, que son básicamente, pues, como si fuesen unos orcos, unos... Ogros. Son ogros. Unos ogros, ¿verdad? Yo les llamaba los orcos. Yo creo que son de los más, queridos por todos, ya que tienen una personalidad, llamémosle así, ¿no? Porque, pues, las otras están muy padres y son armaduras, la verdad, son únicas cada una, ¿no? Pero la ventaja que te da esto es que pues ves un rostro, ¿no? Y te das cuenta que pues ahí también Mega le dio el clavo, ¿no?, dándole un rostro único a cada uno de los elementos, ¿no?, de que forman esa tropa. Fíjate que también los Borgans fueron una tropa, un bando bastante innovador, por el hecho de que fue un cambio de molde, porque el molde que ellos tienen es de está jorobado, que es lo que le da como que cierta característica. Fue eso, el cambio de molde. Fue también expandir el canon, por así decirlo, porque tú ves la cuestión medieval,
pero te faltaban cosas, faltaban los ogros, que en este caso pues llegaron los Worgen, los orcos, que eso sí, no aparecieron. O sea, cosas típicas de la mitología medieval, por así decirlo, de que ya tienes caballeros, tienes dragones y pues también los ogros, ¿no? Lo típico de criaturas o cosas por el estilo. Ahí tienes razón, porque en cuestión de que dices de cambio de molde, es que la cabeza está ubicada en otro lado, ¿verdad? Está hacia el frente. Así es. Y en verdad como que estás jorobadito. Y ahorita que comentas lo de la personalidad, de hecho se encargaron mucho de darles como que una personalidad en las películas animadas de stop motion. Se nota mucho como que ese estilo que tienen los Worgen cuando fue lo de Fuego y Hielo. Fíjate, yo sé de la existencia de unas películas que son en 3D, no sabía de stop motion. Sí, o sea, sacaron dos películas de, como dices tú, de 3D, de animación 3D, que no tuvieron mucho éxito, que hasta no tengo entendido, que una ambientada en Fuego y Hielo y otra ambientada en Metal Age. Y estas que te digo, las de stop motion, están ambientadas igual, en Fuego y Hielo y en Metal Age. Ambas películas tienen transcurren de manera distinta. Las de stop motion no son películas en realidad, son cortos. Son películas, entre comillas, de unos 5 minutos. Ok, ¿y las otras pues sí venían en cada set o con dónde venían? Las películas, las de animación 3D, las que duran lo que una película, se vendían como película. O sea, venía un DVD, te vendían el DVD. Y las de animación, las que son de stop motion, venían en los discos, venían en las figuras. Ah, ok, venían en un CD dentro del set que comprabas. Sí, específicamente, si mal no recuerdo, venían adentro de los huevos. ¿Y las otras las vendían? Sí, las de 3D. Sí recuerdo haber visto en Julio Cepeda que vendían ahí el DVD. Ah, mira, fíjate, yo siempre pensé que las regalaban, pero pues vaya, sí que les sacaban entonces, ¿no? Digo, si se vendían o no, desconozco yo que si se vendían o no. Pero pues la intención ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la intención, ¿no? Que pues es, a final de cuentas, pues es hacer billete, ¿verdad? Ofreciendo un producto distinto a lo que ya existe, ¿no? Y bueno, aquí también hay unas famosas, ¿cómo le llamamos a esto? Instructivos, se podría decir. Pues, algunos instructivos traían por la parte de atrás un póster con todos los integrantes de, pues, de cada facción. Sí. Están los Warfang. No sé qué idioma Valgran. Sea, pero los otros son. Nada, es como que un idioma propio de ellos. Ah, ok, entonces pues probablemente lo pronunciamos mal, pero pues no importa. Blatheran y los Draigar, aquí en este que tengo yo. Y pues ahí te vienen el nombre de cada uno, ¿no? Fíjate, es un detalle también muy bonito que tenía Mega, que también lo aplicaron en Piratas, otro tema que vamos a tocar en otro podcast, que cada personaje tenía, aparte de que cada personaje tenía un diseño, también tenían un nombre propio. Entonces eso también le daba pues cierta riqueza, variedad al lore. O sea, cada caballero tiene un nombre, cada dragón tiene un nombre. Y en aquel entonces, cuando la página estaba activa, si tú te metías a la página de Megablocks, a los apartados de Dragons, veías aparte cierto lore de los personajes. De los personajes principales, veías el lore de los dragones, qué habilidades tenían, debilidades, o sea, venía mucha información. Incluso había un idioma, o sea, Dragons tenía un idioma. ¿Puedes explicarles qué es el lore? O sea, el lore, o sea, nos referimos así como a la historia, ¿no? A como que a todo el conjunto compendio de historia, ¿no? Con toda su información. Y como te decía, en la página había una manera de aprender, entre comillas, el idioma de los dragones. Yo no me di el tiempo, lamentablemente, pero entrando un poco ya en tema de sets, los primeros sets, si ustedes recordarán, igual pueden encontrar imágenes, los primeros sets tenían runas grabadas en ciertos monumentos. Sí. Y esas runas eran parte de un idioma que después ya hicieron un idioma tal cual y tú en la página lo podías aprender. Incluso había un concurso de descifrar un mensaje, si tú ganabas te mandaban sets, había X cantidad de ganadores. ¿Y esos sets eran especiales o eran...? No, eran sets que ya habían salido, pero estamos hablando de sets gratis. ¿Y sabes si existe algún set así de alguna convención o edición especial? De Dragos no sabía decirte. O sea, no sé si sacaron algo especial de alguna convención o algo, porque en aquel entonces pues también era más reservada la marca, no era tan... Si no hacían un pre-vaya. Uh-huh.
si era como que, ah, mira, salió Ten. Si hubo un tiempo, pero estamos hablando ya de las épocas futuras, más o menos por el Metal Age, donde sacaron como que su catálogo del año, ¿no? O sea, en ciertos sets te venía el librito de que, bueno, de Dragons va a salir esto este año, de Neo Shifter va a salir hasta este año, de Piratas va a salir esto este año, donde ya empezaban a tener como que más movimiento también. Oye, y volviendo aquí a que experimentaban, hay un una figura que a mí me llama mucho la atención. Syrox. Bueno, no sé su nombre, ¿lo puede repetir? Syrox. Syrox. ¿Sí? Syrox Xenos. No me acuerdo bien cuál es el nombre, pero creo que era Syrox. Bueno, muy bien. Esta figura tiene un detalle, tú ya la conoces. Uh-huh. Que le quitas el cabello y... tiene una cara en la nuca. Así es. Y ya es ahora... ¿quién? Sigue siendo Syrox. Es que en el canon... bueno, como te comentaba, las películas tienen un canon distinto por lo mismo de la duración. Pero canónicamente hablando, Syrox fue un traidor del Reino de los Dragones. Entonces, al momento de pelear contra Thorm, que era el rey, le quema la cara. La cara que vemos durante la película, se podría decir, o la cara normal, es una máscara. Y la cara de Syrox real es una cara deformada, que es lo que quisieron hacer en esta figura. Ah, bueno. Pues eso fue algo que hicieron aquí, experimentaron, ¿verdad? Que volvamos a lo mismo, siempre experimentando. Y este mismo mecanismo, lo tiene... bueno, no es un mecanismo, ¿verdad? Pero se escucha muy bien y yo lo utilizo. Es Casey Jones de las Tortugas Ninja. También tiene ese mismo truco, ¿no? De cambiarle la máscara por el rostro. También otra cosa que se me hace bien interesante, que yo creo que ha de ser algo por lo que muchos también le tienen cariño a la marca, es por los caballos. Pues ahí se sacaron otro 10 en los caballos, porque se utilizaban para muchas marcas. Incluso todavía lo utilizan para el caballo de Fisto, ¿no? De Master of the Universe. O sea, los caballos se siguen usando. O sea, es un elemento que Mega Bloks ha seguido usando. Pero Dragons fue donde apareció por primera vez. Mira. Técnicamente, pues ahí está. Mira. Sí, se parece que es lo mismo, entre comillas. Entonces ya está listo. Solamente que reutilicen el molde y ya. ¡Vámonos! Así sale. Hay otras figuras también que... no sé cómo se llaman. Yo le llamaba... o tú le llamabas, o no me acuerdo. ¿En dónde lo escuché? Ya no me acuerdo bien. Que yo les decía los perros. Que son como unos dragones, como unos sapos. O que tienen pelo. Ah, es que son dragones. Hablando del canon, son dragones... se parece salvajes o dragones opositores. Sí, son como que dragones salvajes, porque los dragones, al igual que en el lore medieval del mundo real, pues tienen cierta inteligencia, tienen cierto poder, cierta magia. Y esos dragones no, los dragones salvajes no, son dragones del pantano, que son precisamente los que manejan los Borgans. Es eso, son dragones salvajes en toda la extensión de la palabra. Pues esas figuras también se me hacen muy interesantes. La adición de pelo también fue un detalle muy padre en las figuras. Es algo que le da también más, pues sí, mucho más detalle. Sí, es un claro ejemplo de que no ocupas tanta pintura como tienes una buena escultura. Y eso ya lo hemos visto ahí con otras figuras en otras líneas, ¿verdad? Que son de un solo color, como Silver Surfer en Marvel. Los Skeletons. De Piratas. Uh-huh. Sí. Black Spider-Man también, es otro de ellos. Los robots, los droides de los drones o de Iron Man también. Y bueno, volviendo otra vez aquí a la plática, otra cosa que llamaba mucho la atención son los contenedores de metal de lujo, porque pues sabías que podías volver a guardar ahí tu figura, ¿no? Estaba ahí sana, o te podía servir como un cofre, pues, de tesoros ahí para que guardaras tus cosas privadas, ¿no? Tu dinero. Fíjate que en general los empaques de Dragon siempre fueron muy bonitos. O sea, de entrada está la imagen de portada, que era una imagen, digamos, de la batalla, que tenía cierto detalle de que los ojos rojos, la animación del fuego y todo eso. Y aparte eran cajas que estaban diseñadas igual que las de metal, que eran como que para hacerse cofres. O sea, todo el, como te digo, la serie, la marca tenía mucho amor detrás y todo el detalle estaba muy bien hecho. O sea, eran, pues sí, cajas que, pensando en retrospectiva, eran diseños impresionantes. Era muy bien hecho, un trabajo muy bien hecho. Que, por ejemplo, esto se podría aprovechar bastante para Masters of the Universe, ahorita que está de moda, pues, ¿te imaginas?
contenedores de metal. Así es. Yo creo que esta fue la línea que más los explotó, porque podemos verlos en Pro Wielder, podemos verlos en Marvel, podemos verlos en Alien Agency y pues Dragons también, ¿verdad? Pero de ahí en fuera... Ah, sí, algunos sets japoneses también, como Thunderbirds y One Piece. O sea, que tenían la cajita de metal. Cajita de metal, así es. No sé si se me esté pasando alguna otra línea ahí especial, pero... Yo también, había sets más grandes que tenían una caja de metal, pero era más apachurrada. Era una caja rectangular apachurrada. Dragons tiene 2-3 sets más o menos igual de caja de metal. Pero grande. Sí, grande. Sí, Marvel también. Y también... Pro Wielder. Pro Wielder y... ¿Piratas? Piratas, la... Pirate Escape. Sí. Técnicamente esta línea tenía todo. Lo único que le faltó, que luego lo compensaron, fue pintura. Que por ahí hay unas figuras rojas con tonos dorados, ¿verdad? Que ahí como que lo compensaron un poco. Esos son los Odaku. Estos. Los Fallen. También lo compensaban. Pero aquí te das cuenta, la armadura no es que no esté bien hecha, sino que... pues ya carece un poco de detalles. la magia que tenían los otros. Eso también, hablando de un poco de carencia, también se nota como que cierta, podemos decir, codicia o avaricia, porque hay detallitos que se fueron perdiendo, o sea, fue ganando unas cosas la marca conforme fue avanzando y fue perdiendo otras. Por ejemplo, conforme fue avanzando, mejoraron las articulaciones, mejoraron cosas de los dragones, se vieron nuevos moldes para castillo, nuevas ideas para los castillos. También se expandió el lore, porque después empezaban a meter bestias mitológicas, o sea, de que minotauros, metieron grifos también, o sea, empezaban a expandir como que el bestiario. Pero, digo, se vio carencia porque, por ejemplo, las sagas se fueron haciendo más pequeñas. O sea, la colección más pequeña que yo recuerde fue Metal Age al principio. Después la expandieron de manera extraña y ahorita vamos a tocar ese tema. O sea, antes era como que reglamentario que era escudo, espada, o el arma que tuvieran. Después empezaban a quitar escudos, después empezaban a quitar cosas. Como que no sé si para ahorrar costos o cuál habrá sido su idea. También se empezaban a perder detallitos o accesorios. Por ejemplo, la primera serie es la única que tiene pócimas. Había unas piecitas que eran como que pócimas de magia y es la única serie que las ha tenido. Todas las demás series no lo tuvieron. Fíjate, no conozco esa pieza. Esa pieza. He visto unos pergaminos. ¿No las has visto tú? Que es como el mismo molde de mapa de piratas, ¿no? Sí. Fíjate que de Dragons no he visto un pergamino. He visto los libros, pero sí pergaminos no me haya tocado ver. También otro detalle, como te digo, hablando de perder detalles. Otra cosa que tenía la primera serie eran una especie de armas mágicas. O sea, aparte de los cristales, que era como que el motivo de todo, había unas armas mágicas, que son unas que se pueden ver en el folleto, unas armas doradas. Ah, bueno, aquí no están, pero... que tenían como que esa función, ¿no? Que era como que algo mágico, algo, un arma especial. He visto unas cromadas. Eran doradas las de la primera serie. Ah, ok. Yo he visto unas cromadas. Las cromadas son de fuego y hielo. No sé... son como que nada más cromadas, no... Si yo recuerdo, en el canon no tiene una función, pero aquí sí era como que algo más especial. Porque las encontrabas escondidas en los... como lápidas. Los sets tenían como que una especie de lápidas o monumentos que tenían mecanismos que se activaban con el cristal o pulsando ciertos botones. Con runas. Sí, que ya se aparecía el arma mágica, ¿no? Sí, sí las he visto. Y fíjate, otra cosa que me llama mucho la atención de la línea es las construcciones, vaya... Desde lo complejo que las puedes hacer si tienes mucho material hasta el suelo, vaya, que hay, digamos, césped, piedra, río, lava, todo, nieve. Entonces eso hace que tú puedas crear unas fortificaciones pues en el lugar que quieras, vaya. Entonces se me hace muy padre. Porque hay todo, hay escaleras, hay piedras, picos, pedazos de montañitas, paredes de piedra, como vitrales. La ambientación estaba hermosa, o sea, tenías mucho para hacer con el, como dices tú, hay escaleras, estatuas, también las armas de asedio también. Estatuas que luego sacó Warcraft, ¿no? World of Warcraft. Hay un set con 3 estatuas, sí. Así es, que lo vimos ahí antes en Dragons. También hemos visto armería, vaya. O sea, mucho tipo de
hachas, escudos, no sé cómo llamarle, porque pues muchas son armas que no sé su nombre, vaya, son inventadas, ¿no? Como, sí, son, es una variedad de armas blancas. Así es, como ornamentales y aparatos de guerra, vaya, también. Ballestas, catapultas. Así es, que todo esto lo vemos después en repetido en WoW, ¿no? Que pues aquí fácilmente sentaron todas las bases de todo lo medieval que siguió. Ah, otra cosa que te iba a comentar muy importante, ahorita que mencionaste el grifo. Ahí pudimos ver, ahora sí que, lo que comienza como la articulación moderna en Megablocks. La articulación del grifo es muy semejante a la que tienen las figuras de Megaconstructs en la actualidad. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, yo no lo había notado. Que la articulación giratoria. Así es. Entonces, desde aquí vemos ya la intención que tenía Mega, ¿no? Uh-huh. En hacer eso. Lo vimos ya, yo creo que donde más se ha aprovechado es en la versión de las Tortugas Ninja Classics, que tienen movimiento absoluto, ¿no? Las piernas y todo. También pues por la forma de la figura, ¿no? Uh-huh. Que te lo permite. Pero pues aquí lo estamos viendo a gran escala. Pues es el principio de la articulación que ahora todos disfrutan y por la cual desprecian a las pasadas, ¿no? Y vemos cómo esta serie impulsó un montón de cambios, ¿verdad? Un montón de cosas que ahí están escondidos como Easter eggs, ¿no? En una película. Y que hasta que te sumerges en la línea y la vas descubriendo, te vas dando cuenta de todo lo que existe detrás de lo que ahora es. Desgraciadamente, aquí hay que hacer un comentario, Mega aún no tenía la capacidad o la mezcla perfecta de plástico, y de repente las manos, pum, volaban. Le ponías un escudo o algo y se quebraba la mano. Ese fue algo muy común que estuvo pasando en los caballeros que son los Draugr y los Warfang. Sí, los primeritos. De hecho, las figuras que mejor sobrevivieron a esto son, irónicamente, los Worgans. ¿Los Worgans? No sé si por el color o algo tendrá su plástico, que las manos de los Worgans son las que mejor aguantaron el paso del tiempo. Sí, porque son figuras que traen un color mate, mientras que los otros traen una pintura brillante. Y como Mega se dio cuenta, fíjate, qué inteligente movimiento. Como Mega se dio cuenta que esas partes eran frágiles, y sí mejoraron en el futuro, pero si tú las tienes en un lugar que esté dando el sol o algo, sí les pasa. Pero Mega solucionó esto metiéndole pigmento al plástico. La figura metalizada ya no era metalizada en sí el plástico, sino que trae partículas, pequeñas partículas. Lo vemos, por ejemplo, en Iron Man y en War Machine en Marvel. Uh-huh. Es un buen movimiento. Tiene unas variantes que también, por lo mismo, ¿verdad? ¿Estos también son iguales? ¿Es el mismo ejército? No. Son distintos ejércitos. Okay. Estos también sobrevivieron. Los fallen. Esos plásticos son los que salieron buenos, ¿no? Serían Norwegian, el ejército de los magos, que no recuerdo el nombre al toque, y los fallen. Los que mejor aguantaron fueron los Worgans. Y bien padre, porque ahorita todavía es muy buen momento para comprarlos, Si tú realmente te has estado metiendo en lo medieval y ya juntaste pues lo poco que tiene Mega, ¿no? Que es pues el barco vikingo y lo de Game of Thrones, que es lo más actual. Así es. Y ya si vamos para atrás, empiezas con, en orden yo creo que sería que piratas. De adelante hacia atrás. Ajá. Hablando de medieval, lo último fue Game of Thrones. Anteriormente fue el barco vikingo. Anteriormente fue, se me está yendo, los de Assassin's Creed, que están también de un toque medieval, pero un poco más tirando, bueno, depende del juego. Renacentista. Sí, renacentista, por los Guardias Borgia. Y anterior a eso está lo del Rey Arturo, que fue como World of Warcraft y luego el Rey Arturo. No, es al revés. Primero, sí es cierto, primero fue World of Warcraft. Bueno, para atrás, estamos viendo para atrás. Sí, para atrás, y luego Rey Arturo es más Rey vieja. Arturo. Que y, también de ahí vemos que tiene mucha influencia de Dragons también, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. En cuestión de, pues los escenarios es todo, ¿verdad? No sé, ahí de repente hay algunas piezas que son nuevas porque pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero pues en edificaciones y todo eso, pues es mayormente reciclado de Dragons, que ya venía con un éxito, porque para que hayas hecho más de 160 sets y algunos no hayas tenido la necesidad ni siquiera de anunciarlos, y que pues se haya convertido en una
línea como lo que fue, ¿no? Y como lo que sigue siendo, pues ahí habla de que estabas haciendo bien el trabajo. Entonces, ya lo tratan de hacer con una licencia después y pues ya fluye un poco, aunque curiosamente fue mucho más pequeña que la de Dragos, ¿no? Que es la que estamos ahorita checando. Fíjate, insisto que para mí los que mejor ambientación tuvieron fueron Dragon, siempre. Digo, simple y sencillamente por las placas de suelo, que es como esto que tienen Zacate, que tienen Río, que tienen varias cosas, y todos los elementos que tenían para adornar esa intención medieval. Digo, para mí son como que los que más tienen esa magia, ¿no? De ese mundo medieval. Y también tiene algo muy padre que siempre también ha hecho Mega. Mega siempre ha vendido aparte sus figuras. O sea, Mega, a pesar de ser juguetes de bloques de armado, ¿no? Siempre ha potencializado ¿cómo le llaman? Dado un valor agregado a sus figuras. Entonces, siempre las ha vendido separadas, ¿no? Aquí podemos verlo como vendía separado los dragones, ¿no? Sí, de hecho, en Dragons, digo, como comentamos al principio, eran varios tipos de sets. Y uno de esos sets era lo de la expansión de armada. Que venían de que X cantidad de figuras y ya. El primero que salió de esos fue precisamente de la primera saga original, que eran sets de expansión de los Warfang y los Valheram. Había dos, que era uno que tenía 5 figuras y una estructura pequeña, igual de las cajitas de metal. Y había otro que tenía una figura y un arma de asedio, o sea, una ballesta, una catapulta. Sí. Y eso ya te permitía expandir tu ejército todo lo que tú quisieras o lo que tu economía te permitiera en aquel entonces. Sí, son detalles y se siguió manteniendo. Después igual vendían figuras aparte y es algo que igual pasó a otras licencias. Pasó a Piratas, pasó a Marvel, a Dragon's Universe y más recientemente Halo, los sobres blindados, los sobres que sí que no sabes qué figura es. Y también, por ejemplo, aquí podemos ver otra cosa que se da cuenta aquí Megablocks, la importancia que y la fuerza que tienen los dragones en la cultura, ¿no? Y del presente y del pasado, ¿no? Entonces, se aprovecha esto y empieza a lanzar una serie de diferentes dragones que luego brincan otra vez, volvemos a lo mismo. Esta licencia es tan poderosa que le permite brincar a otras líneas, por ejemplo, lo vemos en Plasma Dragons, ¿verdad? Y vemos de Plasma Dragons, vemos que salen Plasma Dinosaurs, ¿sí? Plasma Creeps y Plasma Tex, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Ajá. Y pues te das cuenta, ¿no? Plasma, ¿cómo se llaman? Hatchers. Y todo viene de las criaturas, o sea, de que, ¿sabes qué? Pues ya tengo dragones, pues déjame le meto un... No sé, una criatura, un grifo, déjame le meto un hombre lobo, déjame le meto. Entonces, todo eso va enriqueciendo todas las líneas de Mega, pero pues todo viene de una sola licencia que ha estado atrás, ahora sí que abriendo el camino para que todo lo demás pudiera fluir. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todavía lo podemos ver en Breakout Beast. Sí, que es prácticamente la reedición de Plasma Dragons. Así es, y también vemos, hay una selección de juguetes también, pero para chicas, que no recuerdo el nombre. Crystal Creatures o Crystal Fantasy. Algo así, algo de cristal. Que también la verdad es que están muy buenas, muy buenas. Tratan de abarcar ahora sí que algo que ya está probado dentro de, vaya, el mercado masculino, vaya, infantil, pero los niños ahora lo dan también para las chicas, y eso es algo muy inteligente que pues hasta cierto punto se tardó. Fíjate, y hasta eso, aunque está enfocado para un mercado femenino, son criaturas que bien pueden expandir el lore medieval sin ningún problema, pues tenemos unicornios, tenemos ahí caballos mágicos o Crystal Creatures. Sí, no, la verdad es que yo también las he visto y están de lujo. De hecho, me gustaron más que los Breakouts, la verdad. A mí se me hace... Yo quisiera tener las dos. Han subido bastante de precio, ¿eh? De por sí nunca fueron figuras baratas, pero vaya, comparándola con cuando los sobres de Blind Bags de Megablocks estaban en 38, 39 pesos, ¿sí? Que fue cuando yo empecé a coleccionar. Uh-huh. Ahora te das cuenta que, pues, está muy lejos, ¿no? De ese precio. ¿180 cuánto está? ¿Esos los Breakouts? Bueno, esos, los nuevos Plasma Dragons, les voy a decir, ronda más o menos, un promedio creo que 250 cada huevo. Pues, o sea, entonces realmente es
ahora sí que es aprovechar el trabajo ya que se hizo con anterioridad, ¿verdad? Porque otra cosa que está muy padre aquí es que todo esto permitió que hace que te den ganas de customizar. Entonces, te entrega una figura, por ejemplo, como los Borgan, que tiene una excelente escultura, ¿no? Ah, esos son Norwegian. Ah, Norwegian. Y te dan ganas de pintarlos, de terminarlos, vaya. A pesar de que es una figura que ya está, vaya, lista para usarse, ¿no? Ya pasó un montón de procesos de aprobación. Pues te dan ganas tú como quieras de meter lo tuyo. Aquí en el canal yo tengo varios que he hecho ahí y pues son también de Dragons. Y ahí menciono que son de mis favoritos por lo mismo, ¿no? Entonces, también el intercambio de repente de piezas entre uno y otro, pues ya fomentaba también eso, ¿no? De repente tenías una repetida y pues echar ahí el pincelazo, ¿no? Se me hacía también algo muy interesante. Los dragones, todo. De hecho, tú me comentabas que estabas comprando pedacería, ¿no? Sí, pero era más que nada como que para revivir dragones. O sea, de repente cuando me encuentro piezas de dragones, pues los agarro porque no están de más. No va a ser que un día llegue un dragón y tenga justo la pieza que me falta. Sí, y aparte, como te digo, los puedes customizar porque hay algunos que sí son compatibles, vaya, que es el mismo cuerpo. La serie que incitó mucho eso del sweep, del swap, no sé cómo se dice, o sea, cambiar piezas, precisamente fue Plasma Dragons. El empaque te decía, puedes customizar tus figuras de que al dinosaurio ponerle alas o cosas por el estilo. Ah, sí. Y es una serie que sacó, pues, paga la redundancia, bastantes series, porque, o sea, eran tres variantes que eran dinosaurios, Tex y dragones. Y dentro de cada una había serie 1, 2, 3. Creo que la de dragones llegó hasta 6 o 8. Es que toda la serie de Plasma cambia, por ejemplo, de 1 a 1 es dragones. Y de otro son dinosaurios. Y de otro son los creeps. No, o sea, pero te digo, pero dentro de, por ejemplo, dentro de dinosaurios, fue serie 1, okay. Serie 2, serie 3. De eso mismo, de dinosaurios. Sí, de hecho se le llama el plasmaverso. A eso me da. Por ejemplo, hay dragones. Y te das cuenta que, pues, dinosaurios. Y luego vuelve dragones. Y luego se va a tech. Y luego a creeps. Los creeps. Y luego regresa a dragones otra vez. O sea, ¿por qué? Porque pues dragones siempre le permitió experimentar y sacar. Y hay muchas personas, yo he visto, que tienen una buena colección. O sea, sí fueron famosos. A pesar de que no estaban, digamos, con la mejor publicidad del mundo, ¿no? Es que te digo, era un juguete que se podía considerar casual. Porque aparte era algo chiquito, bonito, que llamaba la atención aunque no fueras fan ni de Megablocks ni de Dragons. Y aparte, en aquel entonces era económico, se podría decir. Me acuerdo que estaba en 60 pesos. Claro, porque pues ya sabemos que de repente hay Lego, se parecía medio carísimo. Y te digo, era algo que tú podías verlo, ya sea un niño, un adulto, de que, ah, mira qué bonito un dragón, o un dinosaurio. Digo, era algo, precisamente como abarcaron varios mercados, pues a la gente le llamó la atención. Los y querían. Luego eran compatibles. Eran compatibles entre ellos. Y pues tú ves un caballero de estos, y ves un Lego, y pues... Si le pone una buena, ¿no? Si le pone salada, pues digamos que no tiene oportunidad contra el caballero, ¿no? Y tú lo que buscas de niño es eso, ¿no? Es lo épico. Lo épico y tener la figura más fuerte, ¿no? Que sea más malo y más fuerte. Y... Fíjate que estaba... Es que hay algo curioso. Nada más, antes, ahora quiero comentar un detalle personal muy bonito. En el lore, los Norwegian pues tienen armadura verdosa, ¿no? Es un azul verdoso, un azul, no sé... Aqua. Sí. Bueno, y el lore decía de que no, pues eran conocidos por ese color, pero no te dicen por qué llevan ese color. Yo no sabía, me enteré hasta... hice la conexión hasta hace poco ya de adulto, de peludo, que el cobre se pone ese color. O sea, su armadura originalmente es de cobre, pero como son una armada del mar, las armaduras oxidaron. Ah, ok. Y es algo que no te dice la historia, pero te lo deja ahí como que un dato, ¿no? Para que te des cuenta en un futuro o a lo mejor inmediatamente. Y vamos a hablar de las figuras raras. ¿Cuáles son las figuras raras de Dragons? Primeramente, los transparentes, que no estoy seguro de dónde salen, la verdad. Pero sé que hay uno o dos transparentes por ahí. Ahora, y hay una distinción, porque aparte hay un set raro que no sé a qué época de Dragons pertenece, que es el set Fantasma.
Entonces está, es un set que viene un dragón fantasma, unos 5 o 6 caballeros también fantasmas, y aparte de eso están los transparentes, que no sé por qué son transparentes, será una figura especial o bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí, creo que lo más raro, en general de Dragons, lo más raro creo que sería el set fantasma, los transparentes, que no estoy seguro en qué set salen, el set de la batalla final, que de hecho hay muy pocas imágenes de ese set, es un show encontrarlo, y el set del ajedrez. ¿Qué es? ¿Un ajedrez? Un ajedrez, precisamente de estos, de Warfang y Valheran. Mira qué interesante. No, sí, entonces, pues, imaginas, es una super colección tener que buscarlos. También he visto que hay, también he visto que hay unos diferentes. Ah, esos son los Ferrosh. Es una armada que salió en la saga de Metal Gear. ¿Sabes qué? Vamos a comentarlo por épocas y vamos a irnos sumiendo las épocas porque estamos como que brincando de que aquí y aquí y acá. Digo, lo más raro del principio son eso, los fantasmas, que si mal no recuerdo son del mero principio, porque también el dragón es de los primeros moldes. ¿Transparente? Sí, el dragón fantasma. Y es un dragón blanco transparentoso, pero es la idea que se tuvo. Por eso está la distinción, porque están los caballeros fantasma, que tienen esa pintura blanca, pero son transparentes, o sea, blanco transparente, y el transparente que es transparente transparente, como muchos ya hemos visto en las figuras de Halo. Y eso fue como que lo más raro de la primera serie, ¿no? Que es Dragons tal cual, no tiene como que un subtítulo. Junto con, como te digo, también el set del ajedrez y el de la batalla final. El set del ajedrez, ese nunca lo he visto, no he visto imágenes jamás. También fue algo muy raro. Después de esta primera etapa de Dragons sigue Crystal Wars, que es como que creo yo que fue como que el punto donde más expandió el lore. Fue el punto al que más le tengo cariño, porque fue donde más expandió el lore sin despegarse del clásico. Porque, por ejemplo, adelantándome un poco, en Fuego y Hielo y en más que nada en la Era del Metal, y esa misma variedad como que lo despegaba del medieval clásico. O sea, lo más apegado al medieval es la primera saga. Y Crystal Wars fue algo bonito porque fue una expansión de la saga, pero seguía pegado al medieval clásico. Y fue una expansión muy grande porque teníamos un tipo nuevo de dragón con una articulación mucho más fluida que los dragones clásicos, que también era la articulación robot, podemos decir. Digo, que Star Wars tuvo la mejor expansión para mí porque, digo, fue un nuevo tipo de dragón con una nueva articulación, que eran los dragones salvajes, los que tenían pelo. El detalle de la edición de pelo, los sets también eran algo más impresionante. Los detalles también de las nuevas armadas, porque, por ejemplo, los Norwegian tenían escudos de madera, que era algo que se notaba, que se sentía que eran tropas del mar, junto con el diseño de la armadura, que los cuernos eran, pues, que eran como alas de ave. Metieron los barcos también. El barco fue algo es un set bastante impresionante, que es un barco en toda regla medieval. Ah, de hecho hubo dos ediciones de dragones. Me estoy brincando los dragones marinos, que son los que son así alargados. Ah, sí. O sea, hubo dos nuevos tipos de dragones, la edición del barco, y también empezaban a meter artillería. Ya habíamos también los cañones. Y junto a los cañones también nuevas armas de asedio, el cañón con carretilla o el arpón, cosas por el estilo. Fue como que el punto más bonito, ¿no?, de la expansión. Crystal Wars, si mal no recuerdo, no tuvo como que algo escondido o algo así como de que secreto. El único detalle curioso que puedo comentar es que precisamente en el panfleto que viene de que con las figuras, con las figuras, con los dragones y con todos los sets armados, hay un set que no está listado. O sea, en medio de todo el desmadre hay un set que se ve, ya aquí por ejemplo que están todos los asuntos. Sí. Bueno, en Crystal Wars hay uno que no está listado. Pues aquí tampoco está listado. Son todos pegados, ¿verdad? Sí, o sea, a lo que me refiero es de que, o sea, tú los despegados y dices, este es este, pero hay un set que no está. O sea, como un prototipo que no fue lanzado. Se podría decir, o sea, como que se les escapó por ahí y lo dejaron y no lo quitaron. Porque también trae unos Worgans como que de una pintura diferente. Sí, es que muchas veces toman fotos de prototipos. Uh-huh. Bueno, después sigue una... Digo, está Crystal Wars, con la que acabo de comentar. Luego aparece Iron Raiders, que fue una saga curiosa porque no se anunció nada. O sea, sacaron toda una saga de sets. Sets pequeños, sets grandes y todo. Y no lo anunciaron. O sea, lo sacaron y ya. Entonces de repente te encontrabas con una armada nueva de plano, porque eran los de armadura negra. Y,
Y era un lore chido, porque se supone que esos tipos son bandidos. Entonces veías, eran como que desertores de otras armadas que se hicieron bandidos. Y veías en el mismo bando peleando a Borgans, a Draigar, o sea, cosas por el estilo. Ah, ok. Y eso le daba un toque distinto al asunto. También es la saga donde, si mal no recuerdo, aparecieron los magos. O sea, ya se veía literalmente que este tipo es un mago, ¿no? Iron Raiders. Uh-huh. Después está Fuego y Hielo. Que te digo, fue donde ya como que se asentó un poco más los bandos, que eran más unos contra otros. Ahí aparece una nueva armada que son los Fallen, que es la mezcla de Draigar y Norveigar. Es como que la alianza que hicieron contra los Borgans de Hielo. Estos. Sí. Que ahora que lo pienso, nunca explicaron por qué los Borgans se fueron al hielo. Pero bueno, imagino que por dar esa constancia de... ¿Los Borgans son estos? No, los ogros. Ok. Me imagino que lo hicieron nada más por dar el contraste de que fuego contra hielo. Pero no hay como que una razón, hasta donde yo sé, por lo que... Es a hielo. Sí. Sí, porque están los Borgans normales y están los Borgans de hielo, que son los que viven en el hielo. Digo, no hay una razón, hasta donde yo sé, canónica, para que se hayan desplazado hacia el hielo. A lo que quería comentar. Digo, imagino que lo hicieron nada más por historia, ¿no? Por conveniencia de guión, de que, pues ellos son de fuego, ustedes son de hielo. Aquí es donde aparecen los huevos de dragón, o sea, que te empiezan a vender el dragón aparte. Porque primero te vendían las figuras aparte, ¿no? Los sets de expansión de armada. Pero donde ya te vendían un dragón solo fue en Fuego y Hielo. Que empiezan aquí es donde ya se empiezan a hacer eso de sacar las líneas como que en pedazos. Porque están todos los sets de Fuego y Hielo, como tú los veías. Y lo raro aquí era un segundo juego de huevos, porque sacaron 4 huevos, 2 de hielo, 2 de fuego, y aparte después, tiempo después, sacaron otros 4. Ahí es donde ya se empezó como que a hacer eso de sacar sets sin avisar de la misma saga. No había una campaña bien diseñada en cuanto a la estrategia de venta, vaya. Solamente sacaban y sacaban. Se acabaron, surte. Es que era como que sacamos esto, o sea, lo diseñaban. Yo imagino que lo diseñaban, lo planeaban, lo sacaban y luego de repente, mira, se me ocurrió esto, mételo también. Como que cuando era como que, sí, como que nadie me avisó. Te digo, aquí es donde ya se empieza a notar como que las sagas más pequeñas. Lo que le dio más variedad a esta saga fueron los huevos. Que es algo que se mantuvo y que le dio, como dices, tu vuelo después con lo de Plasma Dragon y todo eso, de venderte los dragones. O sea, es otra cosa que se quedó, ¿no? Para Paradise. Sí. Después está Elementals, que es una saga chiquita, son nada más 4 sets de 4 elementos. Los del trueno, que eran los Draigar, los del bosque o la tierra, que eran los Borgan, los del fuego, que son los Fallen, y los del agua, que son los Norveigar. Y ya, se acabó. Era una torre, un set de una torre que se construía diferente dependiendo de cada armada. Pero creo, si la memoria no me falla, son las mismas piezas. Nada más te dicen cómo armarlo distinto. Y venía, digo, la torre, cuatro tropas del bando y un dragón elemental. Que es la misma pintura que el dragón fantasma. O sea, que es transparentoso pero de un color. Aquí lo chido eran los accesorios. Venían unas armas elementales muy bonitas, que eran unas armas translúcidas, pero del color del elemento, de verde para tierra, azul para esto, que es algo que después agregaron para las armas de plasma, que de nuevo vamos después ahí. Digo, esta fue una saga chiquita, no tuvo, por lo menos que fue chiquita, no tuvo como que algo así de escondido. Y después llega la segunda saga escondida, que es toda una saga que igual no anunciaron ni madre, aunque igual fue pequeña, que es Spellcastles. Spellcastles fue algo más orientado a la magia de los magos. De nuevo, los que se llevan la batuta son los dragones. Salieron 4, si mal no recuerdo, pero no venían en huevo. Eran unos dragones que venían nada más el empacado, que venía un cambio de casco de dragón. Oh, sí, ya. Esos dragones. Y creo que nada más hubo 2 sets, pero del que me acuerdo así de que sí, es una carreta, la carreta de los magos. Tuviste que haberla visto, que venía una caja flotante. No, sí recuerdo los cascos que se removían. De hecho, por ahí tengo uno. Digo, era un set que era eso. Era una carreta con 2 magos que tenían una caja que se levantaba por imán y una carreta que venía tirando un dragón. Creo que fue el set más grande de eso de Spellcastles, porque digo, fue algo chiquito. De hecho, aquí en Spellcastles, ahorita que estoy recordando la memoria, fue donde también se vieron las tropas de expansión. Okay, yeah. Y sí. También metieron otra armada, que son estos que te digo que son las tropas de los magos. En realidad son
salieron tres sets de esto de expansión, que eran unos sets muy bonitos que venían en forma de espada. Las tropas de los magos, que son estos color tierra, venían unas tropas, porque en la historia había un aprendiz de Syros. Era la misma figura que Syros, pero no era Syros. De hecho, es este güey. Syros es otro. Tiene un color más claro. Y venían aparte Faien. Eran tres sets de expansión. Igual, si tú querías, podías comprar 10, 20 espadas, ¿no? Pero sí, la novedad fue como que dos tropas de expansión. Ah, porque tú, el aprendiz de Syros... Armamento para tus tropas, ¿haz de cuenta? Sí. Este Syros venía acompañado de... Como que para que no tuvieras con qué comprar set grande para agregarle, era más agregarle puras figuras. Figuras y artefactos de guerra como catapultas. No, eran las puras figuras. Ese fue el cambio. Era la pura cajita con las tres figuras, con su arma y ya. Ah, sí, lo recuerdo eso. O sea, ya no venía ni un mini escenario. Pero ni la cajita de metal. Pero sí venía alguna mínimo una figura especial. No. Diferente. O sea, venía un comandante, por así decirlo. Sí, así es. Uno, eran tres y uno sí era diferente a los demás. Sí, digo, por ejemplo, en esta era el aprendiz de Syros. Que venía con Norwegians, que no eran Norwegians, que eran discípulos de él, pero usaron Norwegians por alguna razón. Que de hecho, ahí fue donde se vio el cambio de color de los Norwegians, que son estos oscuros. Y esto, las tropas de los magos. Que son como que su ejército personal, un show así. Que igual fueron dos bandos que como aparecieron, se fueron. Ya no se supo nada de ellos para la siguiente. Digo, Spellcastles igual, como que se dio el protagonismo a los dragones. También había los set chiquitos, también... Ahora que lo pienso, usaron muchos imanes en ese set, en esa saga. Porque también estaban los de torres, que era... El Spellcaster. Sí, unos set chiquitos también de unas torres, que era como que un mago o alguien. Ah, sí, y un un dragón y un caballero. Un dragón disparando fuego y un mago con el escudo, o un caballero con el escudo, y flotaba, ¿verdad? Sí. Sí. Y luego sigue Metal Age. Metal Age fue algo raro, porque la mitad de la saga... son sets escondidos. Literalmente la mitad. Al principio fue la saga más pequeña. Y luego fueron sacando por partes. Porque, digo, fue la saga más pequeña. Estaba lo típico, que era un castillo principal, el más grande. Otros sets pequeños o medianos. Y luego primero sacaron tropas de expansión. Igual, tres figuras en un empaque de plástico, cartón. Sin catapulta, sin nada. Y había uno interesante, que era una figura y un caballo. Entonces eso te daba para hacer como que... Ah, ok. Un jinete y con tu caballería. Simón. Y aparte, ahí recuperan las cajas de metal, pero tienen forma de torre. Esas no las he visto. Y esas estaban chidas porque esas torres se podían acoplar a un castillo más grande. O sea, ¿traerá la caja en forma de torre? Sí. O sea, en vez de hacerla sin forma, así está en cofre, o sea, era paradita, la tapa se quitaba, la tapa era de plástico y venía con esto de que los puntos para unión. Ah, ok. Pero así la parte de abajo era igual que esto, pero así chiquito, y eso lo podías acoplar a un castillo, o sea, estaba hecho para eso. Y aparte la tapa de plástico tenía una ranura como que para alcancía, estaba muy bonita. Ahí es donde ya se recuperó esa presentación, digamos, porque eran... Igual, eran tres topas, más o menos lo recuerdo, y aparte venían con cositas, ¿no? De que, creo que una venía con un... Ya me acordé, venían con un cañón. Precisamente como era la saga de Metal Age, pues era de que las balas eran magnéticas. Tú disparabas y se quedaban pegadas a algo. Ah, qué bien. Irónicamente, esas figuras no tenían el bloque de metal, fue donde lo quitaron, fue donde se había quedado. Pues sí. De hecho, tal vez lo metieron, o sea, ese presupuesto lo metieron... ¿Puedes abrirlo, por favor? No quiero cagarle. ¿No lo tiene? Ah, sí está. Esto es bien pendejo. Sí está, entonces. Es que yo recuerdo que... Tal vez hay algunas que no... Bueno, entonces, se me hace que lo quitaron después. Bueno, era un error de mi parte. Entonces fue la última que tuvo el bloque de metal. Porque hay unas que no los tienen, que se me hace que son los de Spellcastles. ¿Cómo se llama? Los de Batterson. Eso todavía lo tienen, es más antiguo. Digo, la mitad de la saga fue escondida. Primero salieron esos... Luego, de las torres que te digo eran dos, sacaron otras dos, sacaron otro castillo grande, o sea, y hay un barco que no anunciaron, pero ahí está. Y el barco también tiene una versión prototipo, porque aparte, la película de stop motion, hay dos versiones. Hay una versión más larga, donde viene el castillo que te digo, y viene el barco, pero es una versión prototipo. O sea, hasta la película cortaron, ¿sí? No sé por qué. El barco de ellos.
Es un barco Norwegian, un segundo barco Norwegian. Tercero en realidad, si contamos el de fuego y hielo. ¿Y luego qué es donde sigue después? Plasma Dragons. Sí, pero... que es donde viene todo el show. Plasma Dragons primero fue los puros huevos, o sea, los puros dragones. Y al final, después de Battlestone, que fue, se puede decir como que en la última, ahora sí, sacaron otra vez Plasma Dragons, pero ya metieron las figuras, que fue un cambio que hubo en las figuras, que eran las figuras que tú armabas. Que no les gustó a nadie. Están chidos, pero hubiera preferido el concepto original. Sí. Que... quisieron también empezar a aplicar el Join Ball ahí también, pero ahora está muy temprano en su desarrollo. Uh-huh. Te digo, Plasma Dragons primero fue eso, los puros dragones, que como comentabas tú, creó con dinosaurios, Tech y todo lo demás, fue eso. Y al final sale Battlestone Epic, que es la saga donde de hecho se ve, está interesante porque se ve una evolución tecnológica incluso en las figuras. Porque, por ejemplo, hay una máquina voladora. Ah, sí, con un... con una cabeza de águila al frente. Ah, que viene con el Borgan de color amarillo. Sí. Entonces se ve una evolución tan tecnológica en cuestión de estructuras, de vehículos, porque hay vehículos también que es... Yo vi una fotografía de ese, pero la verdad es que cometí el error de no descargarla. Creo que yo te la mandé, mi foto. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Esta figura la tienes? Simón. Y ahí está interesante porque también se ven asentados dos bandos y ya, los Argentins y los Aureos, platas y oros. E igual como se vio con los Riders, con los asaltantes, veías en un bando peleando juntos a vestigios de Norwegian, de Borgans, cosas por el estilo. Pero el punto era eso, que eran dos bandos y ya. También fue la saga que más lore tenía. O sea, había historia de los caballeros, había historia de los dragones, de que su nombre, sus habilidades, de qué eran enemigos, en qué confiaban. Fue lo que más lore tuvo. Incluso ahí ya había tarjetas, ¿no? Para jugar. Las tarjetas creo que venían desde Plasma Dragons. Sí, porque los dragones que venían un dragón y una figura venían con una tarjeta. Hay un set que sacan mucho después, igual de la línea, que de hecho lo acabamos de descubrir desde que estamos investigando, que es el Castle Attack, que fue el último set que sacaron. Sí, de esa saga, que salió mucho después, porque después sale, como comentamos, la reedición de Plasma Dragons con sus caballeros que a nadie le gustaron. Así es. Fíjate que quisieron volver al original porque anunciaron un barco, me dijeron que sí se vendió, yo nunca lo vi, un barco de Plasma Dragons que venía una armada nueva. ¿Con las figuras que armabas? No, con estas figuras. O sea, iban a regresar a lo que debió ser siempre, pero... como que ya estaba como que medio muerto el asunto. De hecho, ahorita pusiste la imagen. Ese barco. Firesky Warship. Pues sí, mira. Y iba a ser el intento de regresar al origen, digamos. Y tío, es una nueva armada y aparte también tenía más variedad. Porque venían los muertos vivientes y venía el Minotauro. Iba a ser el primer Minotauro para Dragons. Incluso esa figura se parece mucho a una del Rey Arturo, ¿eh? ¿Cuál figura? A la una de un dragón marino rojo. Ah, ese dragón marino es una serpiente, es de piratas. Primero salió en piratas. Ah, sí, cierto, tienes razón. Y luego se le van a piratear para dragons. Tío, iba a ser el intento por volver a lo que era bueno, a lo que era sagrado, pero pues no se pudo. Pues aquí dice que 110 piezas. No sé si salió. Tengo entendido que sí, pero... A veces dice aquí el año, pero no siempre. Y lo último de Dragons, ¿se podría decir que es lo último o no? Porque, tío, no estoy seguro si es canon, pero mucha gente lo interpretó, lo tomó, que era como que una continuación futurista de Dragons, que es lo de Dragons Universe. Y siento que lo hicieron así nada más porque se llama Dragons, pero yo siento o yo creo que son ideas separadas. Si está muy bizarro que estén pegados en el mismo universo. No está el de todo descabellado, pero es como de que, ¿qué? Pues sí, definitivamente esta es una serie que no te la acabas. Está Dragons, digo, fue la columna vertebral de Megablocks por más de 10 años, o sea, es no. Impresionante todo. Y muchas cosas nacieron aquí, como tú comentabas, de que primero se experimentaban aquí y luego se mandaban a otras sagas, otras series. Porque esas bases hay de todos tamaños, hay pequeñas, medianas, grandes... miniatura. Entonces, yo creo que estas, mira, esas, las bases que se usaron en Dragons, yo las he visto en sets japoneses, llámese Thunderbirds, Pokémon, también en las Tortugas Ninja salieron. Las Tortugas Ninja, las he visto en un montón de
de series, o sea, de líneas. Entonces tú te das cuenta que aquí, pues, se fundaron las bases de lo que hoy es, ¿no? Es que esa placa que tenemos ahorita de frente, ya Rubén la pondrá en la edición, hasta la fecha se sigue usando. Esa base también salió en Halo, como te digo todo. Y estoy seguro que si buscamos en ser más recientes, la vamos a volver a encontrar. Sí, sí. Sí, no, y pues la verdad es que también en Rey Arturo también sale, King Arthur. No sé, en muchos, ¿no? Creo que en los Platinumverse de Spider Wars, hay uno que se llama Spider Wars también del Platinumverse. Aquí hay muchas cosas. Lo único que sí creo que debió de seguir usando y no utilizó más es para armar castillos, vaya, o sea... Un set con puras piezas para armar tu castillo hubiera estado muy chido. Así es. Y es algo que nunca vimos. Así es, así como estuvieron... Tal vez porque quitaría un poco la magia a las construcciones que ellos te venden. Pero ahorita mismo las puedes sacar, o sea, y la gente le va a comprar, o sea. Es más, ahorita mismo puedes volver a sacar Dragons tal cual, nada más cambiarle los colores y la cabeza y se vuelven a vender. Yo daría mis riñones porque volvieron a sacar Dragons otra vez. O sea, que porque serían una reedición. De hecho, estaría muy padre, de repente sacaran ediciones de varios pegados. Imagínate una edición que fuera, por ejemplo, todo Crystal Wars, un cofre, una caja en forma de cofre, y que vinieran todos los sets de Crystal Wars, edición para coleccionista. O simplemente las figuras. Colección de figuras. Así es. De 10 figuras, 5 figuras, así como está el de los de He-Man ahorita, de Motu. O los de Halo que sacan así de que tropas de 5 figuras de... Yo estoy hablando de volver a sacar los sets tal cual fueron, pero si hablamos de reediciones, esto con las articulaciones del Rey Arturo, ay, no, hombre, o con las articulaciones actuales que tienen, por ejemplo, los vikingos, que es lo más actual medieval, se vendería como pan caliente. Pues así es. Definitivamente esta es una serie que no te la acabas en un mes, en un año, no sé cuánto te tardes en juntarla, pero pues sí, bastantito. Hay varios prototipos aquí también que te quería enseñar, ¿verdad? Uh-huh. Esto pues es ya con la articulación, la otra, ¿no? Sí, los chiquillos. Y fíjate, incluso ahí hay piezas que no salieron o que son distintas ahora. La catapulta. Una es esta arma de asedio, que no es una catapulta, es una baliza. Ah, sí. Es una tipo baliza. Y hay varias. Este arco no lo he visto. Porque, por ejemplo, esta torre redonda sí salió en Rey Arturo, por ejemplo, pero el diseño de piedra no es así. Nunca apareció. Igual el muro, igual, no salió. Pero existen. Pero con otro diseño. Mira, está muy interesante esta pieza. Ah, con las piezas hacia afuera. Me gusta mucho. Creo que lo hubiera ido mejor a Plasma Dragons que se hubieran sacado esa idea. Porque tiene mucho del toque de la primera saga. Ese toque medieval clásico. Sí, desgraciadamente ahí lo que les falló fueron las figuras. Bastante. Y fíjate, hasta eso, en ese diseño de figuras que a nadie le gustó, me hubiera gustado ver a las otras armadas. Por ejemplo, a los Norwegen o a los Odaku, en versión articulado chiquito. Sí, pues te digo, definitivamente da mucho que hablar. Pues bien, no sé si quieres que aquí la dejemos para platicar en otra ocasión, mira. Porque van a seguir saliendo. Sí, creo que sería mejor cortar de momento porque sí es un tema que da para mucho. Bueno, espero que les haya gustado este primer podcast. Esperemos ir mejorando con el tiempo. Aquí tuve aquí a un gran invitado, Juan, que le tengo ahí ya mucha confianza. Hemos platicado en otras ocasiones, ya nos hemos visto en otras ocasiones, hemos compartido mucha información en cuanto a Megablocks. Espero que les haya gustado la información aquí que compartimos. Juan, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su agrado. Igual les comento, me pueden encontrar en YouTube como La Soga de Sayori, o en Instagram también tenemos una página de fotos llamada Talanfield. Muy bien, ahí pues pueden dejar en los comentarios de qué quieren que sea el tema de los siguientes podcasts, y pues ahí vemos, ¿no? Vamos platicando y vamos ahí creciendo juntos. Bueno, pues, Blockers, cambio y fuera.